Meeting is being recorded. Ok, buenas tardes, estimados doctores y doctoras, estimada comunidad universitaria, estimada audiencia. Les transmito mis saludos, soy el doctor Carlos Marino, director de investigación de Centrum, y les doy la bienvenida a nuestra mesa redonda de economía circular y sostenibilidad. A pesar de vivir en un planeta con recursos finitos, nuestra economía sigue siendo en gran medida lineal y llena de productos de un solo uso, en donde quizás el reto, ¿no?, realmente que se tiene, ¿no?, es tratar de extender la vida útil de los productos, tratar de incorporar, ¿no?, materiales, sobre todo menos materiales, y también incrementar el tema de reciclaje. Pero cuando combinamos este tema de economía circular con el tema de sostenibilidad, nos encontramos de que la sostenibilidad en los negocios generalmente tiene dos ejes: el efecto que tienen las empresas en el medio ambiente y el efecto que tienen las empresas en la sociedad. El objetivo de la estrategia empresarial sostenible es generar un impacto positivo, por lo menos en una o dos de estas áreas. Cuando las empresas no asumen esa responsabilidad, se puede generar lo contrario, generando problemas como degradación ambiental, sobre todo desigualdad, ¿correcto?, en economías como las nuestras, y por último el tema de injusticia social. Por eso, las empresas sostenibles, ¿no?, consideran y tienen que considerar una serie de gamas en la toma de decisiones ambientales, económicos y sociales. El punto es cómo, de alguna manera, garantizo, ¿no?, que mis ganancias a corto plazo no se conviertan en un pasivo a largo plazo. Para esto, Centrum les presenta esta mesa redonda para darles una perspectiva, ¿no?, interesante, holística, de todos nuestros centros de investigación. Por lo que voy a pasar a presentar a nuestro panel de expositores para esta mesa, no sin antes mencionar, ¿no?, que la doctora Beatriz Iavolio se excusa de participar por un inesperado tema personal, y sin dejar de mencionar el gran apoyo constante y permanente que tenemos de ella como jefe de departamento. La primera expositora es la doctora Juliana Paola Ramírez Lozano. Ella nos va a hablar acerca del tema Gender Inclusive Circular Economy. Ella es doctora en comunicación pública, máster en gestión de empresas de comunicación de la Universidad de Navarra en España, magíster en gerencia social por la PUC, licenciada en comunicación por la Universidad de Lima. Cuenta con una estancia postdoctoral en la Universidad de Málaga, España. Ella es docente ordinaria en nuestra universidad y es actualmente directora del Hub de Investigación y Desarrollo de nuestro departamento. El doctor Luciano Barcelos, el tema que va a hablar es Environment and Sustainability. El profesor Barcelos tiene un postdoctorado y doctorado en empresas por la Universidad de Barcelona en España y es especialista en algoritmos para la sostenibilidad. Tiene experiencia en el ámbito académico, en escuelas de negocio y experiencia internacional en consultoría empresarial. Actúa en el área estratégica principalmente con la sostenibilidad, el gobierno corporativo, el compromiso de las partes interesadas, la toma de decisiones y la responsabilidad social corporativa. El profesor Barcelos es profesor asociado en nuestro departamento académico y es sin duda uno de los mejores investigadores que tenemos. El doctor Sergio Julio Chong, que va a tocar el tema de Remanufacturing and Innovation, es doctor en ciencias de la Universidad Federal de San Carlos en Brasil, además de contar con un máster en matemáticas en la misma institución. Asimismo, obtuvo un bachiller en ciencias con mención en matemáticas en la PUC, y en relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como asesor principal de la compañía Macro Quantum y además ha sido expositor, ¿no?, en esa misma compañía.
Tuvo la oportunidad de ser investigador visitante en la Universidad de Murcia, en España, y ha compartido su conocimiento como expositor en la Universidad Federal de San Carlos. El siguiente expositor que tenemos es el doctor Rubén Guevara, que va a hablar acerca de Circular Entrepreneurship. ¿Okay? Él tiene un PhD y un Master of Science en Economía y Gestión de los Recursos Naturales en la Universidad de Idaho, en US. También tiene un diplomado en alta dirección y gestión de las empresas en Harvard Business School y actualmente es profesor principal en nuestra escuela. Su experiencia profesional es bastante extensa. Ha trabajado por Oxfam en UK, que está ubicada en Oxford, esta empresa, y es una organización de asistencia humanitaria probablemente la más grande del mundo. Ha trabajado para las Naciones Unidas, para el ITTO UNCTAD, ubicada en Yokohama, Japón, una organización internacional especializada en el comercio internacional de productos básicos. También en el World Agroforestry Center, es ICRAF, ubicada en Nairobi, en Kenia, así como en otros institutos de investigación, como el Centro Agrónomo Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATIE, ubicado en Costa Rica. También ha desempeñado consultorías de carácter privado, transnacionales, a gobiernos, instituciones multilaterales en América Latina. Es sin duda también uno de nuestros mejores profesores e investigadores en la universidad. Por último, el doctor Daniel Salas, que va a tocar el punto de Education Challenge for Circular Economy. Daniel Salas obtuvo el bachillerato en la Pontificia Universidad Católica, es magíster y doctor en literatura hispana por la Universidad de Colorado en Boulder, donde recibió dos veces la beca de disertación de Thomas Divine. Ha sido además asistente en docencia en la misma universidad, profesor visitante en Colby College, actualmente es profesor ordinario de la escuela, en la Escuela de Negocios de Posgrado. Y es coordinador del área de Ciencias Sociales y Humanidades en Precayetano. Con todo esto, esta introducción y conociendo un poquito más de nuestros expositores, le paso la palabra a nuestra profesora, a la doctora Juliana Ramírez. Juliana, por favor. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial a todo el público que hoy nos acompaña. Veo que tenemos un grupo grande, somos 70 participantes, me encanta. Un saludo súper cordial, de verdad, y gracias por estar aquí. Gracias, Carlos, por la presentación. Y como tengo 10 minutos, vamos de frente con la presentación. El tema que tenemos hoy para presentarles es acerca de la mujer. Queremos trabajar el tema de mujer, y en particular quiero destinar este tiempo para hablarles de un programa que tenemos en Centrum PUC, que es Mujer, que tu negocio crezca más. Como bien decía Carlos, la doctora Beatriz se ausenta de esta reunión por un tema personal y pide muchas disculpas y saludos para todos. Este es el nombre del proyecto, Mujer, que tu negocio crezca más. Es un programa que se ha desarrollado desde el Centro de Investigación de Liderazgo Socialmente Responsable, Mujer y Equidad, del cual formo parte y el cual es liderado por la doctora Beatriz Abolio, en alianza con el Hub de Investigación y Desarrollo, y todo forma parte también del Departamento Académico de Posgrado en Negocios. Voy a contarles un poquito qué estamos haciendo en este proyecto, ¿no? Somos inspirados por esta frase que ustedes están leyendo ahí: mujer, crezcamos juntos para hacer negocios fuertes como tú. ¿De qué se trata este proyecto? Es un programa que busca, ¿no? Y acá está la descripción del mismo, ya he dicho que la iniciativa nace del Centro de Investigación de Liderazgo. El objetivo principal de este programa es realizar investigación aplicada, investigación académica aplicada, donde docentes, investigadores nuestros de Centro UNPUC de manera voluntaria ofrecen programas de capacitación para mujeres microempresarias. Este programa no lo hacemos solos, lo hacemos en alianza con las cajas de ahorro y crédito del Perú. Ya estamos a la fecha trabajando con 3 organizaciones. Ahorita les voy a contar un poquito más el detalle, ¿no? Algo súper importante, ¿por qué nos dirigimos a las mujeres? Conocemos muy bien las brechas que existen en el país y en el mundo respecto a las oportunidades que tienen de desarrollo, de educación, de formalización y de generación de empleo con respecto a las mujeres. Nos acercamos a las cajas municipales porque son ellos quienes tienen como clientas a estas señoras. Miles de mujeres a lo largo y ancho del país están solicitando todos los días préstamos a estas cajas municipales. Muchos de los negocios que ellas tienen son micronegocios
y están todavía en una fase de informalidad o no están legalizados. Y parte de nuestro propósito justamente es llevarles a este camino de la formalización. ¿Qué queremos? ¿No? Promover la inserción femenina en el mundo empresarial para que las mujeres microempresarias puedan desarrollar sus negocios con éxito, mejorando así la calidad de vida de ellas y de sus familias, en especial de sus hijos. Muchas de ellas son madres solteras que han encontrado en este negocio, en este emprendimiento, muchas veces social, algunas veces no tan social y comercial, y hacia eso vamos, tratar de empujarlas al tema de lo social y lo ambiental también, ¿no? Pero creo que hay un gran valor, un gran aporte que queremos hacer con este programa de formación en negocios para microempresarias. ¿Con qué ODS estamos vinculadas o estamos alineados en este proyecto? El número 4, sin lugar a dudas, educación de calidad. Todos nuestros programas están siendo desarrollados con nuestros docentes de la más alta calidad, todos voluntarios, repito. Promovemos también la igualdad de género. Trabajamos también, creemos que estamos aportando al ODS número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. El punto número 10, el ODS 10, claramente reducción de las desigualdades, estas brechas que existen entre hombres y mujeres. El 16, porque nos unimos a instituciones que quieren trabajar, que son sólidas y que quieren trabajar en temas como el que estamos presentando hoy, de dar un aporte adicional y no solamente son sus clientas, sino ayudarlas también en su crecimiento y en su formalización. Y el 17, que es la ODS que a mí más me gusta, que es la ODS de las alianzas. Yo soy una creyente de que sin alianzas no tenemos responsabilidad social, ni promovemos, ni generamos desarrollo sostenible. ¿Dónde está el proyecto? Estamos actualmente en 3 ciudades. Edición Cusco con la Caja de Ahorro y Crédito Cusco. Estas son un poquito las fechas en las que hemos comenzado el proyecto. Luego les voy a enseñar las páginas web también. En un momento entro a la página web. Aquí la tengo abierta, Cusco, para que puedan ver la hermosa página web que tenemos, donde tenemos todo el detalle, además del proyecto. Es una manera también de visualizarlo, de difundirlo, de comunicarlo, ¿no? Como comunicadora que soy, soy una creyente de que lo que no se comunica no existe, así que también nos preocupamos por el tema de la comunicación. Les voy a pasar luego los enlaces por el chat para que puedan ustedes ver, y aquí está toda la información, y nuevamente reitero mi agradecimiento a todos los profesores que forman parte de este proyecto maravilloso. Caja Cusco, Centro UNPUC se unen, ¿no?, para desarrollar este proyecto. Regreso a mi diapositiva rápidamente para pasar a la siguiente lámina y decirles también que estamos, además de Cusco, estamos en la ciudad de Ica. Estas son las fotografías de los docentes que formamos parte del equipo responsable. Estamos también en la ciudad de Ica con los mismos docentes en la mayoría de casos. Hemos comenzado en el mes de mayo también y estamos clausurando en pocos días, el 19 de septiembre. Algo importante en la edición de ICA, que quiero acá detenerme medio minuto, es decirles que ganamos un fondo de la RSU, agradecerle a la Dirección de Responsabilidad Social, a la DARS, por haber creído en nuestro proyecto y habernos ayudado también con este financiamiento de este fondo que hemos recibido. Aquí están los docentes que forman parte de este programa. Y también tenemos una edición en Arequipa. Todos los proyectos, todas las presentaciones, los proyectos son presenciales. Nuestros docentes viajan desde Lima a dictar las clases a cada una de las ciudades, ¿no? Esta es la edición Arequipa, que comenzó el 29 de junio y termina sobre el 7 de noviembre. Aquí están los docentes también que participan con nosotros, ¿no? Y quería contarles un poquito de cuáles son las fases de los proyectos, porque quiero llegar al punto que es súper importante de por qué hacemos investigación aplicada. Fase de convocatoria, paso número 1, ¿no? Seleccionamos a las mujeres microempresarias que realmente la caja considera que son personas que se ajustan al perfil y que van a poder continuar con todo el programa. Damos las sesiones presenciales, que las hacemos de manera quincenal en cada una de las regiones y en las instalaciones de las cajas. Tenemos el tema del cierre y premiación, tenemos fondo semilla, porque parte del programa es ofrecerles un fondo semilla a 2 ganadoras en cada una de las ciudades. Están trabajando justamente en el desarrollo de sus proyectos y esto lo haremos el día de cierre en cada ciudad. Y luego tenemos algo súper importante, que es la elaboración de la investigación. Algo bien valioso de este trabajo, de este programa de investigación aplicada, es que nuestros docentes están planteando investigaciones y están desarrollando ya investigaciones en temas referidos a mujer, microempresa, créditos. Les voy a compartir
la lista, ¿no? Y acá lo voy a hacer público, de todos nuestros investigadores, docentes, que han participado del programa, están participando del programa y que a su vez están desarrollando investigación aplicada. Liderazgo y empoderamiento femenino en las microempresas, quien les habla junto con el profesor Carlos Hoyo, modelo ProLab para mejorar el desempeño en negocios y microempresarias peruanas, causas del microemprendimiento femenino, discursos sobre y conversaciones entre microempresarias en el Perú en torno al comportamiento y actitudes para emprender, mujeres microempresarias en mercados emergentes, efectos de un programa de capacitación sobre el entorno de su gestión, su cliente y ODS. Y por último, la profesora Jessica Vázquez también, del Role of the Training on Sustainability Leadership in Female Entrepreneurs. Así que, como ustedes pueden ver, tenemos 6 investigaciones que están desarrollándose ahora mismo y que esperamos que el próximo año puedan ser publicadas. Algunas fotografías, esta es la edición de Ica, esta es la edición de Cusco y esta es la edición de Arequipa. Con esto me voy. Impactos esperados. Algo súper importante de este programa es que estamos generando valor compartido. ¿Qué significa eso? Que todos ganamos en este proyecto. Ganan las microempresarias, claramente, porque ayudamos a desarrollar su empoderamiento femenino, crecimiento personal, posibilidad de acceder a un fondo semilla, ser capacitadas por docentes voluntarios, recibir estos talleres de manera voluntaria por nuestros docentes. A nivel de cajas, ellos ganan un posicionamiento como empresas que se preocupan por capacitar a sus clientes. Posicionamiento en temas de imagen, por supuesto, clientes fidelizadas, sin lugar a duda, atracción de nuevas clientes, reconocimiento como empresa socialmente responsable y también, obviamente, establecer alianzas con una de las mejores escuelas, de hecho, la mejor escuela de negocios del Perú, que es Centro Un Poco. ¿Qué ganamos también nosotros como centro de investigación y como docentes, por supuesto, ¿no? El aporte al cumplimiento de nuestro propósito, establecer alianzas con más de una caja de ahorros en el Perú. Algo súper importante que tengo que decir aquí es que en estos temas no hay competencia. Es lindo cuando vas y te acercas a una caja, ¿no? Y le dices, estoy haciendo el proyecto también con la otra, y te dicen, no hay problema. Este tema es para compartir y para generar valor. Estamos conversando ahora con Caja Huancayo también, que va a ser la cuarta caja que se va a sumar a este proyecto. Elaboración de una investigación aplicada, ¿no? Esto es un tema súper interesante que le hemos dado un paso más a los programas que ya anteriormente hemos desarrollado en Centrum. Y creo que esto va a ser súper importante porque vamos a devolver lo que hemos recogido a las cajas, a la academia, ¿no? Y al sistema en general, al ecosistema del emprendimiento de la mujer en nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que este proyecto es lindo, es apasionado y gracias de verdad a todos los docentes que nos acompañan siendo voluntarios en este proyecto. Muchísimas gracias, Carlos, y quedo abierta a las preguntas. No, sí, sí. Gracias, Juliana. Las preguntas, por favor, las vamos a hacer al último. Una vez pasado todos los expositores, vamos a tener tiempo para hacer un Q&A. Ahorita le cedo la palabra, por favor, al doctor Luciano Barcelos. Luciano, por favor. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctor Carlos Marinho. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá, ¿no? Para presentar esta charla, ¿no? Dentro de esta mesa redonda sobre economía circular y sostenibilidad, ¿no? Estoy como coordinador do grupo de investigación para la sostenibilidad e inovação social y el tema de mi presentación está dentro, ¿no? De medio ambiente y sostenibilidad, ¿okay? Bueno, entonces acá está dividido esses 10 minutos, ¿no? Em 4 partes. Então, vou falar do tema de circularidade em torno construído, impactos em nos limites planetários, soluções circulares para entorno construído e algumas conclusões sobre esse estudo, ¿no? Que está em desarrollo, ¿no? Então, se não é um estudo que está já finalizado, pero sí sirve, ¿no? Para esse tipo de evento, justamente para sensibilizar, ¿no? A todos ustedes sobre a importância justamente da economia circular para a sustentabilidade. Okay? Então, empeço a minha exposição mostrando resultados, não, de um estudo publicado por Circle Economy, que habla justamente sobre as taxas, não, de economia circular a nível mundial, não. Todos os resultados revelam que a circularidade, como podemos ver, descende, não, à medida que justamente aumenta a taxa de extração global de matérias-primas, destinado principalmente à construção de carreteras, de vivendas, bens duradouros. E aí se observa justamente o que o Dr. Carlos Marinho comentou
é o início, ou seja, estamos num modelo justamente econômico baseado na economia linear, não? Estamos cada vez mais alejando justamente de um modelo de desenvolvimento sustentável. Claro que isto preocupa bastante justamente, não? Temos uma preocupação em termos ambientais, não? Das consequências do que está passando. Então, vemos aí que em 2018 isto representava 9,1% de circularidade e justamente vai descendendo e chegando a 2022 a 7,2%, não, de economia circular. E as soluções transformadoras estão justamente em quatro sistemas clave, não? Alimentários, manufaturados, mobilidade e transporte e entorno construído, que será o tema de minha apresentação. Okay? E esse é um tema muito importante porque nos últimos 6 anos temos utilizado mais materiais em todo o ciclo 20, não? Então, claro, isto, ou seja, assim, mostra, nossa, melhorou, não, o nível de vida das pessoas, mas ao mesmo tempo traspassou os limites, não, ambientais seguros do planeta, conforme podemos ver nesta figura à la direita, não? Então, a nossa necessidade de edifícios e infraestruturas é uma das mais impactantes em todo o mundo. Vamos ver aí alguns dados, não? Por exemplo, 33% de consumo de materiais. Somente na União Europeia, este setor genera 36% dos resíduos. Temos aí o consumo de arena triplicado, segundo as Nações Unidas, nas últimas 2 décadas. E o setor da construção provoca uma série de desastres relacionados com o clima e impactos nos limites planetários. Então, vamos ver aí alguns desses impactos, não? Por exemplo, 25% do câmbio do sistema terrestre, não? Apesar de que pueblos, cidades e infraestruturas ocupam tão só 1% da superfície terrestre, mas justamente temos um impacto enorme, não? Sobre o câmbio do sistema terrestre. Também vemos que a extração de minerais é responsável pela destruição de habitats e perda de biodiversidade. Bueno, temos também acá um outro tipo de impacto, não, que está relacionado aí ao ODS número 13, não, tão importante, que é câmbio climático e a acidificação dos oceanos, não? Então, aí isto é responsável, não, por 40% das emissões de gás de efeito invernadero, não, podemos atribuir, não, à construção, ao uso e demolição de edifícios, também à produção de cimento, não? Ou seja, provoca aí 7% das emissões de CO2, e esse CO2 justamente vai aumentar, não, o calentamento global e todas as consequências climáticas que estamos vendo, não? E, ademais, 55% do consumo mundial de energia está justamente neste setor, não? Então, claro, é um tema preocupante, não? Com relação ao estresse hídrico, não? Se pode verificar que a extração de arena e grava perturba o abastecimento de águas, as funções hidrológicas, os ecossistemas fluviais e costeiros. Claro que isto vai afetar a pesca, a produção de alimentos e a produção de materiais de construção, como o cimento, o acero, o vidro. São processos também que consomem muita água. Ou seja, então, isso também terá um impacto no ODS número 6, não? Que justamente trata do tema de água, não? Então, aí passamos algumas soluções. Então, em geral, se recomenda reduzir radicalmente a demanda de energias e materiais, não? Então, como, por exemplo, utilizar estratégias circulares, não? De edifícios, não? Ou seja, eficientes desde um ponto de vista energético e dos materiais. Então, o ponto aqui do planeamento, não? A hora de um arquiteto justamente está planeando, elaborando, desenhando, dibujando justamente um edifício, deve justamente tomar todas as pontos desse problema e buscar justamente criar um edifício justamente eficiente, não? Também usar energia limpa, não? Aí temos alguns exemplos como calefação, não? Refrigeração com baixo emissões de carbono, dar prioridade eletrodoméstico de baixo consumo. Então, se eu sempre buscar justamente aí, não? Luz produtos, não, eletrodomésticos, equipos, não, mais eficientes, não. Bom, também temos que os edifícios, não, existentes já contêm, não, grande quantidades de materiais. Então, por isso se recomenda, não, justamente aproveitar ao máximo o que já existe, não. Então, se reutilizar, renovar com materiais secundários, por exemplo,
os edifícios existentes, construir edifícios mais eficientes possível com soluções urbanísticas que sigam os princípios de desenho circular, não? Então, se de modo que os edifícios, por exemplo, possam reutilizar-se ou desmontar-se facilmente no futuro. Eu não sei se vocês recordam, não? No último Mundial de Futebol, não? Vimos todo um estádio, não? Em Qatar, justamente, hecho justamente de contenedores, não? Podendo justamente ser desmontado e aplicado em outras finalidades, em outros eventos, não? Vocês creio que passa um pouco por este lado. Outro ponto a considerar é que existe uma ampla gama de enfoques circulares, não? Que podem reduzir as emissões e a intensidade material dos edifícios. Como, por exemplo, priorizar o uso de madeira ou madeira laminada, não? Em lugar de acero ou hormigão, ou cambiar por outros materiais disponíveis localmente, não? Também utilizar a construção modular e convencional, dando prioridade a estruturas ligeiras, não? De arena, para reduzir o uso de cimento e acero. E também, nós, quando possível, não aplicar aí os terrados verdes, porque isso também vai ajudar justamente em eficiência energética, não? Além de fazer a captação também de CO2 e justamente fazer também mais visivelmente mais bonito a cidade, não? Finalmente outra solução estaria vinculado, não, a reutilizar os resíduos. Então nós vemos aqui, por exemplo, os componentes de arena de construção, quando seja possível, reciclar uma parte possível dos resíduos de construção para justamente evitar, não, extrair materiais virgens como arena, grave e outros, não? Então, um modelo baseado justamente em economia circular, não, pode satisfazer as nossas necessidades, não, com só 70% dos materiais que utilizamos atualmente. Então, aqui é uma foto real, justamente aí de uma construção que hace justamente esse aproveitamento, esse reciclagem, não? E aí você pode fazer novos produtos, não? Então, aí também temos o tema econômico, não? Bom, como conclusões, a circularidade descende, como mostrei, à medida que aumenta a taxa general de extração global de matéria-primas. Então, esta equação não está muito boa, essa equação não é sustentável no tempo, não? Então, e cada vez mais esses recursos estão destinados ao setor da construção. Então, a resposta deve ser rápida e estratégica e priorizar um modelo, não? Um modelo sustentável, não? Porque o modelo que estamos, esse lineal, não é um modelo sustentável. Bom, finalmente, a participação e apoio de diversos setores, não? Como público, privado, a academia, então, vão servir justamente para ampliar, não? A transição hacia uma economia circular. Então, as soluções circulares, não? E para o entorno construído, no setor de construção, assegurariam os limites de segurança do planeta. Okay? Então, aí vemos aí vários ODSs, não? Que estariam sendo trabalhado dentro desse estúdio, não? Conforme comentei, é um estúdio que está em desarrollo, então, muito pronto, vocês poderão ver, não? Esse estúdio sendo publicado na revista científica, mas, de todas as maneiras, esse tipo de apresentação também acerta, não? Sensibiliza a empresários, não? A comunidade, a sociedade, os formadores de políticas, não? Os responsáveis políticos, justamente para estar atentos a esse tema tão importante, não? Então, aí, esse foi os objetivos desta apresentação. E, de minha parte, é tudo. Dr. Carlos Marinho, muitas graças por a oportunidade de estar aqui e muitas graças à audiência por interesse nesse tema. Muitas graças. Excelente, doctor Luciano. Muchas gracias. Muy buenos puntos, varios stakeholders. Pasamos al doctor Sergio Julio. Chion, por favor. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Vicerrectorado de Investigación de la PUC por organizar este espacio periódicamente que nos permite a nosotros, los profesores e investigadores de la PUC, compartir nuestras investigaciones y el beneficio que tiene a la sociedad. Bueno, déjenme presentarme. Soy Sergio Julio Chion Aguirre. Soy el coordinador del Grupo de Investigación en Innovación de la Cadena de Valor. Y hoy día, relacionado al tema de economía circular, les voy a hablar sobre la remanufactura e innovación, impulsores de la economía circular. Bueno, ya el profesor Luciano, en la anterior presentación, habló un poco de economía circular, ¿no? Y esta figura un poco
resume lo que es economía circular, ¿no? A grosso modo, ¿no? Se tiene una producción, un consumo y un reciclaje, ¿no? Y es la antítesis del modelo de economía lineal, ¿no? Donde teníamos también producción, consumo, pero a diferencia de reciclaje, tenemos desecho, ¿no? Y lastimablemente, como han enseñado los números del profesor Luciano, estamos reduciendo el uso de los modelos de economía circular y eso es preocupante debido a los efectos sobre el medio ambiente. Tenemos que tomar conciencia sobre el daño que estamos haciendo a la Tierra, ¿no? Si no, recuerden la isla de plástico que flota en el Pacífico y que triplica el tamaño, ¿no?, de Francia. Bueno, ¿y cómo hacemos eso, no? Tenemos que hacer que la gente cambie la percepción sobre, es decir, el entendimiento sobre qué es valor, ¿no? Entender, variar hacia un valor sostenible. ¿Y qué es un valor sostenible? Bueno, se centra en tres ejes. Primero, el valor tradicional que conocemos, ¿no? La forma de valor económica, ¿no? Que tiene que ver con ganancias, retornos, inversiones. Pero también tiene otros dos ejes. Uno de ellos es la forma de valor social, que tiene que ver con la igualdad, diversidad, bienestar, desarrollo comunitario, ¿no? Hacer a nuestros trabajadores felices, porque las investigaciones muestran que si nuestros trabajadores están felices, nuestra compañía genera mayor producción. Y esto, bueno, en algunos países hay mejores percepciones sobre el valor social, en otros no tanto, pero se va avanzando poco a poco en este eje. Sobre el otro eje, formas de valor ambiental, uno más nuevo, ¿no? Que recién se está viendo la importancia de él con estas medidas sobre el medio ambiente, que tiene que ver con recursos renovables, ¿no? Usar esos recursos renovables de bajas emisiones de CO2, baja generación de residuos, etc. Bueno, vamos ahora a hablar sobre el proceso de remanufactura y la conexión con la economía circular, ¿no? ¿Cuál es la conexión, ¿no?, con esta economía circular que tanto queremos, ¿no? Y para eso, para entender qué es la remanufactura, simplemente dar un ejemplo. Supongamos que tenemos una maquinaria pesada, ¿no? Puede ser un camión, una retroexcavadora, ¿no? Y se nos malogra una pieza que está compuesta de varias componentes, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo desechamos y ya compramos otro. No, ¿no? Lo primero que hacemos es llamamos al inspector para ver si se puede hacer algo, ¿no? A partir de esa inspección, si el inspector dice que se puede hacer algo, lo desarmamos, ¿no? Esa pieza está conformada por varias componentes, la desarmamos y le damos una limpieza a cada componente. A partir de ahí identificamos cuáles son las piezas que se pueden recuperar a su estado normal, tanto de calidad y confiabilidad y rendimiento, ¿no? Y las recuperamos. Y a partir de todas esas piezas que hemos recuperado y las demás que teníamos, las juntamos de nuevo para formar la pieza de vuelta. Es decir, las componentes forman de vuelta la pieza y la pieza pasa por pruebas. Pruebas para ver si pasa el test de calidad, ¿no? Una certificación de calidad para regresarla a la maquinaria pesada, ¿no? Esto es muy diferente de un proceso de reparación, ¿no? En reparación, usualmente, para ponerlo bien simple, la garantía se preserva, ¿no? El tiempo de garantía se mantiene igual. En cambio, en el proceso de remanufactura, ya que estamos construyendo, recuperando las piezas a su estado como nuevas, se emite una garantía como si fuese una pieza nueva. Y eso tiene mucho que ver con la economía circular, ¿no? No estamos desechando, ¿no? Estamos reaprovechando. Bueno, ¿y qué modelos de negocios tienen que ver? Aprovechan bastante sobre estos procesos de remanufactura, ¿no? Y estos tienen que ver con los sistemas de productos y servicios, PSS en inglés, ¿no? Para eso mejor ver un ejemplo, ¿no? En el enfoque tradicional de los negocios, ¿no? Usualmente la estrella era el producto, ¿no? Nosotros tratamos de hacer nuestro mejor producto y lo vendían, ¿no? Y eso está cambiando. Ahora, el enfoque ahora es un ente. El ente va a ser compuesto por productos y servicios, ¿no? Y el ejemplo sería, ¿recuerdan cuando
existía esos VHS y comprábamos, ¿no?, esos VHS para ver películas. ¿Qué pasaba con esos VHS? Bueno, los compramos, veíamos la película y después de un año lo volvíamos a usar. No lo usábamos a su potencialidad completa, ¿no? Bueno, ¿qué hizo Netflix? Vio que tanto el producto y el servicio eran lo importante, ¿no? No solamente dar el producto en forma de VHS, sino que el cliente tenga acceso a cualquier hora de la información de la película, ¿no? Y se volvió exitoso, ¿no? Netflix es un ejemplo de sistema de producto y servicio, ¿no? Otros ejemplos pueden ser las distribuidoras de máquinas de café, ¿no? Que aparte de vender las máquinas, también ofrecen el servicio de reparación, por ejemplo, ¿no? De calibración también. Y les digo dos citas, ¿no?, de estudios, ¿no? Los niveles de rentabilidad informados y la eficiencia de recursos de los PSS con remanufactura sugieren que reducciones de materiales y energía del 80% pueden estar al alcance. Es decir, podríamos estar reduciendo nuestro consumo de la energía en esos procesos por 80%, que es bastante. Después, la rentabilidad es significantemente mayor que en la producción del fabricante del equipo original. Si el proceso de remanufactura, al parecer, cuando juntamos la pieza, nos da un producto mejor. La pieza tiene mejor eficiencia. ¿Y qué tiene que ver eso con el grupo de investigación en innovación de la cadena de valor? Bueno, le dejo esta frase en rojo. Aumentar la utilización de componentes y productos ya producidos aumenta la creación neta de valor en la cadena de valor. Bueno, ya para ir terminando, le menciono que la remanufactura e innovación tiene relación directa con las ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, y 12, Producción y Consumo Responsables, indirecta también con otras, varias otras ODS, ¿no? Y sobre el grupo, ¿no? Varios componentes, bueno, todos los componentes del grupo de investigación, todos los profesores investigadores, ¿no?, se desarrollan en las áreas de investigación muy cercanas, con estrecha relación con remanufactura e innovación. Calidad, ¿no? Recuerden que hay una comprobación de calidad al final del proceso de remanufactura. Industria 4.0, ¿no? Hay sensores que transmiten la información a tiempo real y nos indican cuándo se necesitan hacer un proceso de remanufactura de las piezas. Innovación, ¿no? Optimización, maximizar o minimizar, ¿no?, costos o utilidades. Responsabilidad social, ¿no? Recuerden el eje del valor sostenible, ¿no? Una de esas ejes será el valor social. Aquí les dejo la bibliografía que usé para estas diapositivas, ¿no? Y para terminar con una última diapositiva, mencionar que si nos quieren contactar, ¿no?, pueden ir a la página de centrumthink.pub.edu.p, ¿no? Ahí pueden conocer a todos los centros de investigación, ¿no?, que conforman Centrum, ver toda la información, las investigaciones que hacen todos los profesores, y bueno, conocer a los grupos de investigación, en especial el de investigación en innovación de la cadena de valor. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, doctor Sergio. Le agradezco su participación, sus ideas. Yo creo que nos estamos formando una idea todavía más holística acerca de la temática en cuestión. Paso a darle la palabra al doctor Rubén Guevara. Él va a hablar acerca de Circular Entrepreneurship. So, por favor, doctor. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes con todos, con todas. Qué gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para ya hacer mi presentación. Supongo que están viendo perfectamente esa lámina, ¿no? Muy bien, antes que nada, mis disculpas, llegué unos minutitos tarde a la mesa redonda. Tomé una decisión estratégica que no me resultó bien. Irme de centro a mi casa y decir, voy a estar en mi casa bien confortable haciendo esto. Y me encontré un pequeño accidente en Javier Prado y me retrasé 15 minutos. Que me disculpa. Como bien ha dicho el profesor Mariño, yo voy a hablarles de emprendimiento en la economía circular. Y nos vamos a percatar muy rápido que la economía circular realmente es una forma de hacer
de copiar un poco lo que ocurre ya naturalmente en el planeta, desde sus inicios, por cierto, y es que todo funciona, o casi todo funciona en círculos o en ciclos, ¿no? Y aquí tenemos tres ejemplos: el ciclo hidrológico, el ciclo de carbono y el ciclo de la vida, que todos conocemos, estoy seguro, en esta reunión. El ciclo hidrológico, como sabemos, una molécula de agua puede pasar por distintos estados y se está moviendo constantemente debido a eso, ¿no? Parte del tiempo está como vapor de agua, parte del tiempo está líquida, parte del tiempo congelada, y etcétera, etcétera, etcétera. Y se está moviendo en todo el mundo y en todos lados. Y la cantidad que existe en términos generales es bastante, digamos, es constante, pero se está moviendo por todos lados. Ahora con el cambio climático vemos que pues, se está moviendo de lugar también bastante, ¿no? El ciclo de carbono es uno que se conoce tal vez más hoy en día debido al cambio climático. También está allí por todos lados y digamos, todo lo que es orgánico tiene que ver con esto, con el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. Y materia prima nace, crece, se reproduce, muere y se vuelve a reciclar, ¿no? Naturalmente. Y en todas partes igualmente. Y el ciclo de la vida, bueno, ahí hay varios ciclos realmente, este es el más chico de todos. Es dentro de una especie, en este caso un árbol, pero también este árbol puede interactuar con otros árboles y entrar a un ciclo más grande entre árboles, ¿no? Y ahí es donde surge precisamente, quiero hacer este punto de acotación, la idea de la sostenibilidad, ¿no? En Prusia, en el año 1714, Hans Carl von Carlowitz escribe este libro sobre lo que se llama en inglés Sustained Yield, y aplicado a los árboles. Antes se explotaba estrictamente bosque natural y a este era un practitioner realmente, era un gerente, una persona responsable en Prusia de todo lo que era gestión de bosques, de plantar y empezar a sustituir bosque natural por plantaciones y reciclando, digamos, haciendo las plantaciones de tal grado que podía volver al año uno a la primera plantación y empezar a sustituir el bosque natural, ¿no?, por plantaciones. Y luego, más adelante, reutilizar la madera y todo el que ahora conocemos ampliamente. Y, digamos, esto ya visto como economía circular, esta fundación MacArthur es la que investigó mucho esto al inicio, ha diseñado este modelo que es el más conocido, el más usado, para ver, digamos, cómo funciona la economía circular. Y tiene círculos pequeños, círculos medianos y círculos grandes, y algunos de ellos son globales, algunos de ellos son muy, muy locales, ¿no? Pero todos involucran la idea de, en vez de tener una línea de producción que comienza y termina, que haya círculos, loops en esa línea, y que se pueda reusar, se pueda repotenciar, se pueda remanufacturar, lo que han dicho mis colegas anteriores, que por cierto, todos han mencionado distintos emprendimientos dentro de la economía circular. Y ya más precisamente, pensando por ejemplo en minería, esta misma fundación ha hecho un estudio que muestra cómo funciona en la forma práctica la economía circular. Vemos el lado derecho, sigue economía circular propuesta, aunque sí tiene un poquito, como podemos ver. El reuso tiene un volumen de 6, remanufactura ninguna y reciclar tiene 9. Al introducir ya en la política de circular, vemos que todos se potencian y entonces abajo, la flecha que apunta hacia abajo, vemos cuánto va a desperdicio y cuánto se está reusando, ¿no? Y la ganancia de este modelo es enorme. Estamos hablando de pasar de 15 a 50% del total de lo que ocurre en esta industria, en este estudio, ¿no? Pero digamos, ya el modelo en una forma más genérica funciona de esta manera, ¿no? Tenemos un círculo, como mencionó el profesor Aguirre, él mencionó en su presentación al inicio, pero dentro de ese círculo que está constantemente dando vuelta, hay muchos otros chiquitos que también están potenciando ese círculo principal, ¿no? Y la idea es que tanto los ingresos, pensando como Taylor, los ingresos y los procesos y las salidas, todas tengan mejor rendimiento y mejor utilidad de lo que están usando o cómo lo están usando en ese momento, ¿no?
Entonces pasamos del modelo que está al lado izquierdo al modelo que está al lado derecho. Y en una revisión de literatura reciente del año 2021, Socket y compañeros, compañera de estudio, terminaron con este modelo, digamos, que es producto de toda la investigación que se ha hecho sobre economía circular, emprendimiento, perdón, en economía circular, y vemos que lo central del modelo está que tenemos factores internos y factores externos. Los factores internos son aquellos que ocurren dentro de la empresa y los externos que ocurren en el entorno de la empresa. Y la parte que más quiero resaltar son precisamente estos últimos. Ahí vemos que son clave para el éxito de estos emprendimientos los proveedores, consumidores, las relaciones de la empresa con otras empresas y con otros stakeholders y, por supuesto, la intervención del Estado, la intervención del gobierno. Y aquí podemos ver nosotros que estamos, en cierto modo, haciendo mímica también de la famosa cuádruple hélice que se necesita para investigar. Interviene la empresa, perdón, interviene la universidad, en este caso, la investigación, interviene la empresa, interviene el consumidor, interviene la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos una gran cantidad de posibilidades de potenciar lo que se. Y como dijo también el profesor Chion, esto busca lograr tres objetivos, y lo mencionó también el profesor Barcelos de Paula y la profesora Ramírez. Un impacto ambiental positivo, un impacto económico ojalá potenciado, un impacto financiero potenciado, y obviamente muchos más impactos sociales. Y la música entonces ocurre para estos emprendimientos por esa alianza estratégica y esa interacción entre empresas, el mercado, el gobierno y la sociedad. Ahora, nosotros, en el grupo que yo estoy liderando actualmente, por primera vez estamos haciendo un estudio sobre la economía circular. Y se nos ocurrió, Carlos, justamente cuando tú nos invitaste a esta mesa redonda, es uno que habíamos tenido en mente hace tiempo, pero no lo habíamos logrado concretar. Y básicamente usando estudios de caso y entrevistas en profundidad con expertos y expertas, se va a explorar la posibilidad de ampliar las posibilidades para hacer emprendimientos en el marco de la economía circular. Y los resultados preliminares que tenemos muy al inicio ahorita, hemos pasado de 7 R's, que son las que más se están usando para definir negocios en la economía circular, a 32 R's. Es increíble. No las comparto por razones obvias, pero digamos es una cosa maravillosa lo que está ocurriendo, que podría, digamos, ayudar a generar muchas más ideas para tener muchos más emprendimientos en el marco de la economía circular. Entonces, para concluir, la economía circular, en cierto modo, hace una mímica de lo que ocurre ya naturalmente en el planeta Tierra, los distintos ciclos, que por cierto, todos están asociados entre sí. El ciclo hidrológico tiene que ver con el ciclo de vida con el ciclo de carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay ciclos pequeños y hay ciclos grandes. Por ejemplo, un ciclo muy grande involucra inclusive aspectos fuera del planeta Tierra, que involucra la atmósfera exterior, ¿no? Y que involucra, por ejemplo, meteoritos y otras cosas como esta, ¿no? También la economía circular incluye posibilidades de hacer negocios o emprendimientos en cualquier punto de la cadena de valor, ya sea servicios o productos o servicios y productos, y la verdad es que no hay límites. Es todo lo que hacemos en business as usual y mucho más, ¿ya? Luego, un gran número de estos negocios, de estos emprendimientos, sí necesitan la intervención de más de un actor. Usualmente, una intervención fuerte del mercado, tiene que haber demanda, por supuesto, pero también tiene que haber quienes provean la mayoría de estos insumos que vienen de las R's que hemos hablado hace un minuto, ¿no? Una fuerte intervención del gobierno con políticas públicas, a veces con incentivos, etcétera, etcétera, y obviamente de la sociedad. Si esto se combina, el éxito es mucho más asegurado que si no se combina. Y por supuesto, para hacer negocios en el marco de la economía circular, no hay límites. Yo he llegado a esa conclusión. Y la verdad es que el límite va a estar más que nada en aspectos como logística,
aspectos como distancia, es decir, si es muy distante es más difícil, y aspectos asociados al consumo. El famoso consumerism, que se llama en inglés, o sea, el consumo exagerado y sin límites que tenemos muchos consumidores, por ejemplo, va en contra de eso. Pero tiene que haber también un elemento para que esto funcione, que involucre al consumidor de forma responsable. Eso es básicamente lo que tengo, las referencias y demás. Muchas gracias. Excelente, doctor Rubén. Súper. Le agradezco de nuevo. Muy buenas ideas, por favor. Le paso la palabra al doctor Daniel. Daniel Salas. Buenas tardes y gracias por la invitación. Yo pertenezco al grupo de investigación de educación en negocios y lo que voy a presentar es una especie de diagnóstico de la visión que tengo, digamos, de la cuestión cultural a nivel global y que impacta en la formación de los MBAs y en el desarrollo, digamos, de ideas empresariales y de cómo se debería, digamos, educar, digamos, qué elementos educativos deberían estar presentes en esta formación para que justamente sea una formación sostenible, ¿no? Entonces, bueno, hablo de crecimiento, desarrollo y sostenibilidad y lo que he definido como nuevo humanismo. Y parto de estas dos premisas, o sea, que pueden estar equivocadas, pero en fin, son las premisas con las que parto. La responsabilidad es una apuesta hacia el futuro. El principio de precaución prima sobre cualquier apuesta que sea demasiado riesgosa. Y de ello, según una parte, se infiere que la humanidad debe lograr un balance entre estos tres objetivos: crecimiento, desarrollo humano y sostenibilidad. Y justamente el gran problema actual es cómo lograr ese balance, porque tenemos que crecer, tiene que haber desarrollo humano, pero eso a la vez tiene que ser sostenible, como ya los colegas lo han explicado. En el panorama mundial, yo veo dos grandes sensibilidades en pugna, que también se llaman estructuras de sentimiento. Una sostiene que hay una conspiración para detener el crecimiento de la población y concentrar el poder en los grupos oligárquicos. Y esta idea conspirativa es la que cuestiona, la que más pone en cuestión esos objetivos del desarrollo sostenible del cual han hablado mis colegas, ¿no? Que también llaman el Plan 2030, ¿no? Y lo presenta como una gran teoría de la conspiración. Esta teoría de la conspiración es una nueva versión de teorías conspirativas de finales del siglo XIX, o sea, ya son conocidas, es una forma de narrar las cosas que ya se usaban en la Europa del siglo XIX y que derivaron, por supuesto, en los desastres que conocemos como el fascismo y el nazismo. Entonces, estas ideas de que hay sociedades secretas que han creado la Agenda 2030 y que tienen por objetivo controlar, decrecer la población, poner una ideología hegemónica sobre las naciones, ¿no? El globalismo, pues esta idea en realidad es bastante, tiene varios siglos y tuvo una consecuencia histórica que todos conocemos y que fue desastrosa, pero estas ideas están en expansión. Y la otra es que percibe que el mundo se orilla hacia una catástrofe ambiental. Esta visión es más bien apocalíptica. Y yo la entiendo como una nueva versión de ideas anteriores, pero mucho más anteriores todavía, mucho más antiguas, más bien medievales y de carácter milenarista. Son estos movimientos que voy a llamar, entre comillas, ecologistas, porque reivindican temas ecologistas, pero no son científicos, ¿no? No parten de una visión científica de la ecología, sino desde un activismo con ideas bastante débiles, pero muy, 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 muy fuertes. Entonces, hay, digamos, yo veo que cuando se proponen cambios en la industria, se proponen avances, pues hay dos grandes movimientos de resistencia que acabo de mencionar. Una es la teoría conspirativa y otra es la teoría catastrofística de que el mundo se va a acabar y que estamos a punto de un colapso. A la par, y este es un fenómeno cultural muy importante en nuestra época,
La ciencia y la tecnología han llegado a tal grado de sofisticación que están cada vez más lejos del sentido común, más lejos de del ciudadano común y corriente, incluyéndome a mí. Y posiblemente nunca haya habido una brecha tan grande entre el conocimiento avanzado y el popular, por lo cual es tan difícil, cada vez más difícil explicar los beneficios o la manera en que funcionan ciertos procedimientos tecnológicos. Tuvimos el caso, por ejemplo, reciente de las vacunas, en donde una gran parte de la población se resistía a las vacunas porque no entendía cómo funcionaban y se hacían preguntas de cómo pueden haberse desarrollado vacunas de manera tan veloz. Pero esto se debe en buena medida a esta enorme brecha que es entre, digamos, la ciencia de punta, la tecnología de punta y nuestro sentido común. Y ahí entra el tema de la educación precisamente para hacer lo posible por cerrar esa brecha, por acortar esta distancia. Y bueno, ambas sensibilidades que he descrito, a pesar de proyectar ideologías opuestas y en pugna, o sea, unas son, digamos, de carácter de derecha y otras son de carácter llamados progresistas, resultan siendo la mayor barrera para la aplicación de avances científicos. El miedo a la nueva tecnología es tan antiguo como la civilización. Eso está documentado desde muy antiguo. Cada vez que había una nueva tecnología o una nueva técnica, incluso, pues había gente que se resistía, hay gente inteligente que lo hacía. La creencia de que nuevas técnicas o nuevas tecnologías nos vuelven más tontos se puede remontar a Sócrates. Sócrates no escribió nunca ningún libro, no ningún texto de Sócrates, porque él aborrecía la escritura, porque pensaba que la escritura iba en detrimento de la memoria. Tenemos el caso de los luditas, que en la época de la Revolución Industrial destrozaban las maquinarias porque temían que se perdieran empleos. Ese fenómeno existió, ¿no es cierto? Y efectivamente, pues no ocurrió ni lo uno ni lo otro, ni se perdieron empleos, ni la gente se volvió más tonta. Cada avance tecnológico mejoró radicalmente las condiciones de vida de la sociedad, sin que yo esté diciendo que esto sea perfecto en absoluto, ¿no es cierto? Y hay dos casos que he estado investigando que me interesan y que sobre los cuales ya tengo publicado un artículo y también lo introduzco en otros temas que hago investigación sobre educación y retórica, cuestiones de enseñanza, de storytelling. Y estos son la energía nuclear. La energía nuclear, y hay muchísimos estudios al respecto, hay muchos metaanálisis, ¿no? Es la tecnología más eficiente de producción de energía, la ambientalmente más sostenible. La seguridad de su uso además se ha incrementado y permite a largo plazo un gran ahorro en uso de tierras y aguas. Eso es, digamos, lo que la investigación ha logrado desarrollar. Pero socialmente y políticamente recibe muchas resistencias. Alemania cerró sus plantas nucleares, Estados Unidos detuvo la construcción de nuevas plantas nucleares porque hay resistencia política y esta resistencia al este uso de tecnología pues tiene consecuencias bastante serias porque seguimos usando gas y petróleo. La advertencia sobre, digamos, la necesidad urgente de reducir el consumo de gas y petróleo viene desde los años 80, ya han pasado bastantes años desde que se predijo que se podía hacer una transición hacia un nuevo tipo de energía mucho más limpia. ¿Por qué? Porque las narraciones, que son lo que a mí me interesa investigar, ecologistas, la presentan como algo aborrecible, contaminante, incontrolable. Lo mismo pasa con la biotecnología. Vastos metaanálisis, de miles de artículos, millones de pruebas realizadas, comprueban que la manipulación genética es la herramienta más eficiente para la producción de alimentos. Pero a esta tecnología se contraponen narraciones ecologistas cuyos más notorios ejes son el tropo, o sea, la figura literaria de la pureza, de lo contaminante, de lo natural, el miedo a lo foráneo y al control de las sociedades secretas o las élites oligárquicas, es decir, las personas que creen que la biotecnología lo que finalmente va a derivar es en que unas pocas empresas biotecnológicas controlen los alimentos de todo el planeta. Y eso es totalmente falso.
porque además es inviable, dado que la biotecnología es cada vez está más al alcance de cualquier empresa que quiera desarrollarla, de cualquier universidad, de cualquier país que quiera desarrollarla. Pero ya se presupone que si un alimento ha sido desarrollado biotecnológicamente, pues es insalubre, antiecológico, etcétera, ¿no? Cuando es exactamente todo lo contrario, ¿no? Los activistas ecologistas tienen razón en demandar cuidado ambiental. Yo también demando un cuidado ambiental y creo que cualquier persona sensata entiende pues que el mundo tiene que ser sostenible, que no se puede apostar al futuro, no se puede apostar en el presente destruyendo el futuro o poniendo en peligro las generaciones futuras. Pero se contradicen cuando se resisten a que se apliquen las soluciones más eficientes. Hacen énfasis en que se debe cambiar los hábitos de consumo, pero no son capaces de observar críticamente las consecuencias que tendrían dichos cambios si acaso pudieran imponerse y que implicarían barreras para el crecimiento y desarrollo de las poblaciones más pobres. Incluso hay teorías de crecimiento que se han puesto de moda, teorías que sostienen que la humanidad debe decrecer y dejar de crecer, ¿no?, en vez de crecer, pero todos los cálculos indican que quienes pagarían las consecuencias mayores de ese decrecimiento, si acaso se pudiera imponer, serían justamente las zonas más pobres del planeta, cuando lo que se trata es de crear más riqueza para aquellas zonas en donde no hay. Yo provengo de una profesión, yo estudio humanidades, literatura, ¿no es cierto?, que está muy marcada por estas ideas progresistas. Y un aspecto neurálgico que identifica a un progresista es su defensa de los derechos humanos. Y yo estoy de acuerdo con este punto. Me parece que los derechos humanos son la prioridad, son un principio incuestionable en todo caso, ¿no? Pero como docente debo hacer notar que los derechos humanos son aplicables en tanto que hay recursos que los hacen posibles, o lo que es lo mismo, en tanto que hay abundancia, y ello implica aumentar, no reducir, no limitar las capacidades de producción. Ciencia, tecnología y capitalismo poseen un rasgo en común. Me parece que esa es su mayor virtud. No tienen que suponer que el ser humano es malo o bueno por naturaleza. Deben ser evaluados por su capacidad de producir, respectivamente, conocimiento, herramientas más eficientes y mayor riqueza. Y es eso, y es allí donde deberíamos concentrarnos. Si efectivamente tenemos más conocimiento de las cosas, tenemos herramientas más eficientes, y eso en conjunto crea mayor riqueza. Por tanto, las cuestiones ideológicas deben ser enfrentadas de manera abierta en la formación empresarial, principalmente porque el logro del balance entre crecimiento, desarrollo y sostenibilidad deben basarse en la búsqueda de la verdad o de lo que esté más cercano a la verdad, para ponernos un poco popperianos, sino decir que hay tal cosa como una verdad, pero lo más cercano de lo que puede ser verdadero. Mi posición personal entonces es promover un nuevo renacimiento, que la educación debería enfocarse en o partir de un nuevo renacimiento. Y esto me pone a cierta distancia de muchos de mis colegas, que están más bien en otro tipo de otra formación ideológica. Yo propongo al contrario, todo lo contrario de lo que proponen las teorías posmodernas. Propongo más bien un nuevo humanismo, el resurgimiento del humanismo, es decir, volver a los clásicos, volver a lo que los antiguos tenían que decirnos, ¿no? O siguiendo las ideas de Martha Nussbaum, que es una filósofa que yo admiro mucho y que yo me he basado para esta presentación, un neo-aristotelismo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué sería un nuevo renacimiento? Me refiero especialmente al campo de nuevo renacimiento en la educación. Pues basarse en lo que ocurrió en la época del Renacimiento, leer a los clásicos como clásicos, no como contemporáneos. Revalorar, por tanto, la historicidad, es decir, no incurrir ni en el presentismo ni en el anacronismo, que es algo que en la educación actual está ocurriendo muchísimo, que se juzga a los antiguos y a los clásicos con valores del presente, o que se traen ideas antiguas como si fueran nuevas, pero que en realidad en el contexto actual resultan siendo anacrónicas. Enfocarse en el desarrollo de las capacidades humanas, que han sido definidas por Martha Nussbaum justamente inspirándose en la obra de Aristóteles.
Es decir, si no entendemos bien qué cosa es lo humano, qué cosa es la humanidad, ¿cómo podemos desarrollar una teoría del desarrollo? Lamentablemente, entre mis colegas tengo muchos que reniegan de esta idea de que existe la naturaleza humana. O sea, eso, lo dicen abiertamente, ¿no? ¿Sí? Ahí, tenemos como que un minuto para cerrar la idea. Sí, estoy acabando. Muchas gracias. Revalorizar los procesos civilizatorios que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad, ¿no es cierto? Y partir del principio de que la humanidad es una sola, es decir, cuestionar las políticas identitarias, los nacionalismos, los prejuicios racistas y el sexismo. Y bueno, termino con esta reflexión de Norbert Elias, básicamente la resumo en esta, ¿no? Que podemos considerarnos, tal vez debamos considerarnos más que como bárbaros tardíos, ya que no hemos podido superar todavía las grandes limitaciones de nuestra época, ¿no? Se sostienen las guerras, las hambrunas, ¿no es cierto? La pobreza. Bueno, y ese es lo que tenía que decir. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Dani. Excelente exposición, una perspectiva muy buena. Yo abriría el debate, por favor, si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Y mientras levanten la manito, por favor, si tienen alguna pregunta. He leído en el chat y, bueno, acá hay una interesante pregunta, la voy a plantear, dado que también por esa línea yo también quería ir. Dice, ¿cómo... Esta pregunta dirigida para el doctor Salas. ¿Cómo abordaría el desafío de conciliar el imperativo de un crecimiento económico continuo con la necesidad de hacer una transición hacia el modelo económico en el uso de recursos? ¿Esto tiene que ver con un replanteamiento civilizatorio, como dice el profesor Salas? O sea, de repente puedes ampliar un poco, Dani. Y sí. ¿Sabes qué? Yo quisiera, por favor, que lo amplíes también agregándole esto. O sea, tú planteas que existe como que dos frentes, ¿no? Mi pregunta es también, ¿no? Adicionalmente a lo que menciona la persona, es de que, ok, ya tenemos dos frentes, pero no olvidar una variable importante, ¿no? O sea, hay una concentración de poder en el mundo que es innegable, porque o sea, las pruebas son más que evidentes que realmente el mundo, el planeta en general, está yendo a un calentamiento intenso, ¿no? Le llaman ebullición ahora, pero vivimos en un mundo donde los principales medios de comunicación, los principales medios productivos, todo eso está controlado por una élite, ¿no? Entonces, yo entiendo ese tema de esa dualidad que existe, ¿no? Pero sin reconocer esa variable que de plan existe, ¿correcto? Entonces, ¿cómo encontramos ese camino, ¿no? Ese punto medio. Dani, por favor. Sí, bueno, a ver, son varias preguntas a la vez, es un poco difícil de explicar. Yo, o sea, no voy a negar que hay un grupo de élites privilegiadas dentro de los países más ricos, obviamente, ¿no? Y que tampoco podemos negar que hay personas que pueden tomar una decisión, ¿no es cierto?, como Vladimir Putin, y poner a todo el mundo en crisis. Pero si expandemos la tecnología y la... tenemos más posibilidades de protegernos ante esos controles. Por ejemplo, en gran parte lo que ocurre en este momento entre Rusia y Ucrania afecta al resto del planeta porque está en disputa el petróleo y también los granos. Pero con la biotecnología, si la biotecnología hubiera sido más desarrollada, como ha sido ya desarrollada en Asia, y hubiera sido mucho más expandida en África o en nuestros países de América Latina, sin este pánico basado pues, en creencias que son a la larga supersticiosas, pues tendríamos mucho menor dependencia del grano ucraniano, del grano ruso o del petróleo. Mientras más se expande la riqueza, hay menos posibilidades de que alguien la pueda controlar. O sea, no niego, Carlos, que efectivamente hay élites y no niego que hay gente que tiene más poder que otra. Pero a donde la sociedad históricamente ha estado yendo es a que justamente haya una, digamos, la expansión de la riqueza permita justamente que no haya quien la pueda concentrar y no haya quien nos pueda extorsionar porque la tecnología nos va haciendo cada vez más independientes.
Ya, pero... Sería mi Sí. apuesta, que tampoco No. estoy tan seguro, no estoy diciendo que Sí, no. sea Sí, está definitivo. muy bien, está muy bien. Ese replanteamiento recivilizatorio que preguntaba uno de la audiencia, Sí, ¿cómo ese es lo un harías? tema muy, muy interesante, ¿no? Porque lo civilizatorio, o sea, yo vengo de humanidades y siempre se nos ha enseñado que la civilización es el producto, pues, de masacres, de colonialismo, ¿no es cierto?, de la opresión de unos pueblos sobre de los europeos, sobre los africanos, de los belgas sobre el Congo, de los españoles sobre los indígenas americanos. Y es verdad, o sea, es verdad que la expansión del poder y de la expansión de eso que hemos llamado civilización siempre ha tenido que ver con una asimetría del poder. Pero podemos entender la civilización más bien como el progreso de la humanidad hacia una sociedad más enfocada en el desarrollo humano. Es decir, y entrar en verdadero diálogo con aquellas regiones en las cuales se sostienen creencias que van en contra de ese desarrollo humano. Mucha gente me dice, no, pues no podemos intervenir, no podemos cambiar las ideas de la gente. ¿Cómo que no? Claro que sí. O sea, hay prácticas que son abiertamente sexistas. Hay prácticas como la ablación femenina, ¿no es cierto? Hay prácticas como la esclavitud, hay prácticas de imposiciones de castas, etcétera, que deben cambiar. Y yo entendería el proceso civilizatorio como justamente un avance hacia el desarrollo humano, a la independencia de las personas, ¿no? Yo sé que históricamente no ha sido así. Yo sé que históricamente el proceso civilizatorio ha sido un proceso sanguinario. O sea, lo sé porque lo he leído, pero no tiene que ser así. Puede ser justamente un avance gradual, ¿no es cierto?, y pacífico a través del comercio, digamos, de nuevas formas de entender la humanidad y de entrar en diálogo mundial, digamos, ¿no? Lo que pasa es que esto está condenado, es llamado globalismo, ¿no? Y ya hay gente que está en contra del globalismo, ¿no? Excelente, Dani. Profesor Sergio Chom, por favor, doctor. Está mute. Sergio está mute. Jenny, ¿ah? Está muteado, doctor. No se puede escuchar, no se puede escuchar. Sí. No, no se escucha, doctor. Ahora sí, Ah, sí, ¿no? ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muy interesante tu presentación del tema, Daniela, y me suscita a mí diversos problemas. Primero, con respecto a la pregunta anterior, la humanidad siempre se ha caracterizado por existencia de élites y grupos de poder, ¿no? Desde que la humanidad es humanidad, no es algo nuevo. Con respecto a tu presentación, Daniel, ¿no? Lo que visualizo son sistemas en pugna, cada vez más acentuadas según tú lo presentas, ¿no? Que buscan de alguna forma cada tendencia un ordenamiento social, económico, ambiental, ¿no? De la sociedad. Y la incógnita que me viene a mí, o la preocupación que se me viene y que tiene que ver con nuestro grupo de investigación, ¿no? Es cómo formar a los futuros profesionales de la gestión. ¿Para qué entorno? ¿No? Antes el entorno era más definido, digamos, maximización de lucro. Después se saltó a una cosa que para mí siempre me ha parecido media amorfa, que son los stakeholders. Y ahora más allá de los stakeholders, ahora se espera un rol para con toda la sociedad de las corporaciones, ¿no? Creo que por lo menos hasta el momento el planeta es el límite. Pero todo esto, queramos o no, plantea las incógnitas de que para qué ordenamiento, ¿no?
formamos actualmente o debemos formar a los futuros profesionales de la gestión. Antes era claro, maximizar el beneficio del accionista, pero ahora la cosa ya no es tan clara. ¿Qué piensas? Sí, esa es una pregunta muy, muy difícil. Desde mi perspectiva, yo creo que, no sé, a ver, no creo que haya que formar para un ordenamiento, ¿no? Tal vez no se trata de formar para un ordenamiento como formar para la capacidad propia de desarrollo de ideas y de conciencia sobre ciertos aspectos. Y creo que hay lo más eficiente es que cada estudiante sea bueno en lo que se especializa, en lo que le gusta. Entonces, algunos estarán más enfocados en desarrollo industrial, ¿no es cierto? Otros estarán más enfocados en el desarrollo social. Pero yo creo que no le podría pedir a uno que haga todo. Creo que lo más, digamos, yo creo un poco más en el orden, digamos, anárquico, así tipo Adam Smith. Es decir, que esta misma anarquía se va a ir ordenando si dejamos que, si formamos a personas capaces de especializarse y de que hagan cada una bien lo que les toca hacer. Pero en el MBA formamos a un técnico de la gestión, uh-huh. ¿No? Y como técnico de la gestión, ¿no? ¿Hacia dónde debe ir la orientación de su gestión? ¿Hacia qué fin? ¿No? Bueno, sí. Dani, ahorita discúlpame que ahorita te paso la voz, pero esa sería una pregunta para todos los partes, sí. Los ponentes, por favor, para los ponentes también, que después de Dani, que puedan dar su opinión. ¿Cuál sería el nuevo perfil, ¿no? de este nuevo campo laboral, ¿no? Uh-huh. Dani, por favor. Ah, ¿quieres que lo responda? Bueno, sí. Yo tengo la visión de que un MBA no puede ser un especialista en todo, pero tiene que, o sea, no puede saber a profundidad todo, pero creo que tiene que saber lo suficiente para saber a quién llamar. O sea, yo lo veo como una especie de digamos, de general, o alguien que tiene una formación de general. Es decir, que no es especialista en logística, pero sabe a quién qué hacer, o a quién llamar, a qué tipo de persona llamar para hacer logística. Y puede ser que no sea especialista en cadena de producción, pero sabe, ¿no? A qué tipo de personas debe contratar o cómo debería funcionar. O no es un especialista en teoría de juegos, pero ante cierta situación sabe que, que hay que llamar a un matemático para resolver ese problema. O sea, puede ser que yo no sepa de teoría de juegos, de hecho no lo sé, ¿no es cierto? Pero sé que esa herramienta existe. Entonces, ante cierto problema, poder identificar que aquí lo que se puede aplicar más bien es un conocimiento matemático. Llamar a un matemático para que resuelva, por ejemplo, el problema del tránsito en Lima, por ejemplo, en vez de hacer obras de ingeniería. O sea, veo más bien que el MBA debería ser una persona que tenga una visión lo suficientemente amplia para entender qué especialidad se dedica a resolver cierto tipo de problemas, sin necesidad de que sepa a profundidad todas ellas, pero lo suficiente como para entender estratégicamente, aquí necesitamos un financista, aquí necesitamos un matemático, aquí necesitamos un ingeniero, ¿no es cierto? O aquí necesitamos un psicólogo, por ejemplo. Excelente. ¿Algún comentario de los ponentes? Juliana, Luciano, alguien que por favor te pueda enriquecer un poquito. ¿Cuál es, cómo ven, cómo visualizan ese nuevo perfil, ¿no? De posgrado? Sí, Luciano, por favor. Sí, muy bien, muchas gracias por la excelente pregunta. Creo que vai encontro justamente a inquietud, não, a pergunta de Diego, não, sobre justamente essa contradição entre que as coisas, ou seja, os recursos são infinitos e não são, ou seja, são finitos, não? E pensar justamente em crescer e não ter essa visão de desenvolvimento, não? Então, eu creio que devemos buscar este equilíbrio. E de maneira urgente, não? Porque se as pessoas que hoje estão estudando com os outros, que estão aí com os seus 30, não? Um pouco mais de ano, não? Ou seja, e essa pessoa vai ser justamente uma carreira profissional, pode ser que dentro de 20, 30 anos
o planeta justamente se queda bastante difícil de viver, né? Com a situação que estamos. Creio que estamos empeorando, né? Com toda a tecnologia, lo sinto informar, com toda a tecnologia, com toda a ciência que temos, estamos cada vez mais utilizando e pior, né? Os recursos, utilizando menos economia circular, e justamente vemos aí, ou seja, conforme já foi comentado, em evolução, ou seja, não estamos mais com câmbio climático, é uma crise, não? Então, justamente o que passou em Hawaii, não? Há pouco, agora, ayer, em Espanha, ou seja, há alguns meses em Peru, cada vez mais os desastres naturais são cada vez mais fortes, e aí entra o lado humano, que o professor Daniel Salas comentou, ou seja, cada vez mais mortes, ou seja, as perdas humanas e econômicas, não são cada vez maiores, não? Então, eu creio que nós outros, a economia, de uma maneira geral, não vai suportar, já não está suportando, não? Então, eu creio que devemos ensinar com a urgência que essas pessoas tenham justamente essa responsabilidade, não de tomar decisões a hora que estão buscando cargo, não, nas posições de gerência, alta administração nas empresas e a ser algo, não? E a sociedade pressionar, não? A ser toda a pressão, justamente para que os governos justamente possam também comprometer-se, não? Então, eu creio que estamos no limite justamente do tempo, não? Então, eu creio que o mensagem que queria deixar, urgência, temos que actuar de maneira mais urgente, mais forte, justamente para intentar não reduzir esses problemas. Excelente. Nos quedan 3 minutos, por favor, Juliana, Sergio, Rubén. ¿Alguien más quiere dar? Juliana, sí, por favor. Sí, yo creo que hemos llegado a un punto en que el debate y sobre todo el mensaje debe ser claro, ¿no? Tenemos en nuestras manos la responsabilidad de contribuir en la formación de nuestros alumnos del MBA, del doctorado. Pienso en varias reflexiones a la vez, ¿no? Pienso en que mientras que economía y ecología no vayan de la mano, todo lo que podemos decir y hacer va a quedar muy corto. Sabemos de la situación en la que estamos. Yo creo que tenemos que promover y enseñar acciones concretas. Pienso en consumo responsable, pienso en comercio justo, pienso en banca ética, pienso en todas estas tendencias, economía circular, por supuesto, que ya existen en el mercado y que tenemos que promoverlas. A veces se piensa que son conceptos que son ahí subjetivos, pero que pueden ser poco aplicables. Y yo siempre digo, hasta en un negocio muy pequeño, una microempresa, podemos aplicarlo. Entonces yo creo que ese debe ser el enfoque. Por supuesto, todo parte de la ética, ¿no? Como profesora de ética y de responsabilidad social, yo creo que este es el punto de inicio y clave. Si no hay líderes éticos y responsables, respetuosos con el entorno, con el medio ambiente, nada de esto va a ser posible, ¿no? Y pensemos en las generaciones futuras, ¿no? Como dice el señor Jeff Bezos, generación futura es pensar en los nietos de mis nietos, aquellos que yo no voy a conocer, pero que sé que van a existir, ¿no? Y pensar y trabajar por ellos. Así que este es mi mensaje. Gracias, Carlos. Excelente, Luciana. Necesitamos una sociedad de doers. Rubén, por favor. Muchas gracias, Carlos. Precisamente tú me has dado la oportunidad de iniciar con tu frase. ¿No se escucha? Te muteaste. Perdón, sí. Decía que tú me has dado la oportunidad de precisamente hacer una intervención más corta por la idea de que necesitamos una sociedad de doers. El alumno cuando llega a Centrum, Sergio y colegas, pienso yo, y he conversado muchísimo con ellos, dos grandes desafíos. El primer desafío es regresar a su empresa el lunes siguiente después de tener clases, porque la mayoría son de fin de semana, con soluciones a lo que hace allí este alumno o esta alumna todos los días. Y en la medida que lleve ideas estupendas para poder ayudarle a tener una mejor performance en su empresa, eso le va a ayudar personalmente dentro de la empresa. Pero la otra es también, y porque hay mucha conciencia desde que llegan, y la aumenta muchísimo ya estando adentro con nosotros en la escuela, sobre la necesidad de cambio que hay, de orientar la empresa, como alguien mencionó, de un foco estrictamente en las utilidades para los accionistas y otros, a un enfoque de múltiples utilidades, llamémosle, que así se le llama en inglés, ¿no? Y sobre todo con conocimiento para ir persuadiendo a las personas dentro de su empresa y de sus entornos
con mejores habilidades de comunicación para nuestra amiga y colega Julie, sería estupendísima ahí enseñando estas cosas. Y sobre todo de que hay cantidades de oportunidades de negocios dentro del marco del desarrollo sostenible que están allí esperando que alguien las capture y las explote, ¿no? Y al final va a ser un cambio que va, posiblemente, Luciano, no va a ser tan rápido, pero mucho mejor que lo que está en la proyección orientándonos ahorita, que no es de mayor cambio, ¿no? Es un cambio muy lento. Entonces, en conclusión, la transformación de nuestros alumnos como gestores tiene que ser en dos rieles paralelos. Herramientas para resolver problemas hoy en las empresas actuales e ideas para cambiar a corto plazo y mediano plazo. Y ojalá Dios quiera que se vuelvan emprendedores ellos y ellas con estas nuevas oportunidades de negocios que hay para cambiar la manera en que hacemos negocios hoy en día. Excelente, Rubén. Carlos Hoyos, por favor, súbete al bote. Carlos. Ok, ya, es que no me dejaban activar el audio, pero ya. Ok, gracias, buenas tardes. Bien, a mí me gusta mucho lo que se está discutiendo. Lástima que el tiempo sea tan una variable tan limitada y que va en relación con lo que se está comentando precisamente de la formación del EBA, MBA, de nuestros estudiantes. Yo pienso que hay que acudir a un principio lógico que es: el ser humano es un buscador de oportunidades, y así es como hemos podido nosotros pasar de la época de las cavernas y de las cuevas al mundo en el que vivimos hoy. Somos buscadores de oportunidades, y si no, pues ¿por qué en Centrum estamos tantos profesores de distintos países del mundo y vamos a un sitio y vamos al otro? Porque somos buscadores de oportunidades, sin lugar a dudas. Entonces, teniendo en cuenta que eso forma parte de nuestra esencia, yo pienso que valdría la pena considerar, de cara a la formación de nuestros MBA, teniendo en cuenta ese principio, que en vez de funcionar como ha sido la formación tradicional de los economistas, que los recursos son escasos y entonces nos quedamos repartiendo la torta cada vez entre más y entre más, y entonces desde la filosofía de los recursos son escasos parecemos compartiendo la miseria, hay que cambiar el chip en el sentido de: ¿en dónde está la abundancia? Busquemos la abundancia. Y desde la perspectiva entonces de buscar la abundancia surge un dilema ético, que es precisamente: esa abundancia no la puedo yo someter solamente a lo que a mí me conviene, ¿sí? Que es precisamente lo que lleva al abuso del poder, al abuso de las situaciones que me colocan a mí en ventaja sobre otros porque soy de una élite o porque no pertenezco a ella. Por lo tanto, entonces, teniendo en cuenta que buscando esa abundancia, yo creo que la formación de los chicos nuestros debería encaminarse a responder estas tres preguntas. Y es: no solamente tomamos decisiones por lo que me conviene a mí o a mi grupo o a mi empresa, sino además, ¿es lo correcto? Que ya llegamos a un nivel deontológico, ¿cierto? Pero la respuesta de "es lo correcto" también tiene sus bemoles, tiene sus situaciones complicadas. Y es que no necesariamente porque algo sea correcto para un grupo humano o para una sociedad significa que es lo mejor para el conjunto en general. Entonces, el tercer nivel de desarrollo ético que tendríamos que buscar allí es precisamente que, además de que nos preguntemos de si me conviene y si es lo correcto, nos preguntamos: ¿y esto es lo mejor que yo puedo hacer como gerente, como directivo, como responsable de un grupo humano? Yo creo que hacia allá sería muy interesante que nosotros, en las distintas disciplinas que se abordan en el desarrollo del MBA, conduzcamos a que la gente desarrolle oportunidades de negocios, porque somos buscadores de oportunidades, preguntándonos y respondiéndonos solamente si me conviene y es lo correcto, sino también si es lo mejor. Y entonces, en la medida en que sea lo mejor, yo ya tengo un criterio para decir: bueno, esto beneficia y tiene un impacto social importante, significativo. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sergio, Julio, por favor. Gracias, profesor Carlos. Bueno, rápido nomás porque, como dijeron, el tiempo es cruel, ¿no? Bueno, hay bastante incertidumbre, ¿no?, sobre lo que va a pasar en el futuro, ¿no? No creo que nadie pueda controlar qué va a pasar dentro de 10 años, ¿no? Si no, miren qué pasó hace 3 con el COVID y después con esta guerra de Ucrania que nadie preveía, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Y creo que lo mejor que podemos dejar a nuestros alumnos es una educación humanista de calidad, ¿no? Para prepararlos para el futuro, ¿no? Enseñarles a aprender, ¿no?
que ellos se puedan adaptar a todas las situaciones, ¿no? Con una visión global. Eso siempre me lo recordó mi educación en la Pontificia Universidad Católica y siempre lo repito. Gracias. Excelente. Bueno, muchas gracias con todo de nuevo a todos los panelistas, a los doctores, doctoras, a toda la audiencia. Los invito, por favor, a conocer más acerca de Centrum, de sus programas, de su plataforma Centrum Think, y como ustedes han podido ver, la riqueza de todas nuestras perspectivas nos ayudan a crecer mucho. Con esto doy por finalizado el evento y nuevamente muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias.